Estamos en el Edén, y en el Edén más que nunca, en uno de sus hermosos lugares, ahora convertido en museo, y estamos con un artista de la falda, con un músico extraordinario, que hemos tenido la oportunidad de verlo tocar por estas calles hermosas de esta hermosa ciudad. Señoras y señores, en el Edén, el Gringo Polidori. Querido Larry, qué gusto, loco, qué gusto. La verdad, un regalito de cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. No vamos a decir la cantidad porque no importa, pero más o menos, porque si vos me decís, cumplo tanto o tantos, por ahí yo puedo deducir por dónde anduviste vos abrevando música. Y no tengo drama de decirte 4-4 es un numerazo, ¿viste? Capicúa, los Capicúa. Sobreviví al 33, ¿viste? Cuando me... Sobreviví al 33, dije, no soy Jesucristo, ¿viste? Entonces el 4-4 me parece que es un lindo añito para el escolazo, ¿qué decís vos? Me encanta el 4-4, se me acuerda de jugarlo. Y escuchamos una cosa, la legal, por supuesto, la oficial, ¿no es cierto? Sí, no. nunca esa carta. No, nunca esa carta. A ver, década del 80, entonces tenemos muchas cosas de 90, 80 y 90. Y viste que era un hervidero. ¿Viste? 60, 70 te deja la herencia del 80 que se mezcla todo, tenés lo que busques. Y qué sé yo, ¿viste? Lo comercial ya era bueno en el 80. Yo recuerdo así de ser muy pibe y acá estaba, era el post Malvinas, ¿viste? Entonces. Yo me acuerdo cuando yo en mis épocas de ir a los recitales, el famoso recital de la solidaridad. Que se hizo en obras sanitarias por el tema de juntar cosas para los chicos que estaban en la guerra y de cómo explotó el rock al prohibirse rock en inglés y darle posibilidad al rock, digamos, en castellano, cómo explotó lo que vos estás contando. Sí, y acá viste que ha sido como un semillero, un paso obligado, estaba la falda rock, que estábamos hablando fuera de cámara. Y tenés figuras, qué sé yo, como Prodan, como Papo, que en ese entonces estaba con Riff, y García, no recuerdo a Fito, en ese tiempo no lo recuerdo. Después. Pero había arrancado con Baglietto, yo justamente lo vi a Baglietto en Escobar, en esa época, con Silvina Garré, con Goldín en guitarra, con Fito Páez. En piano, que era un flacucho que se escondía detrás del piano. Era una cosa increíble. Se escondía primero detrás de su melena y después se escondía detrás del piano, que el piano estaba atrás, escondido detrás de todos. Y es fundamental en la trova, me parece, ¿no? Bueno, estaba todo eso. Entonces me impregné de todo eso. Más que uno ha convivido con gente mayor. Entonces te venía toda la info de todas esas orquestas de tango con todo el folclore bien de raíz. Fuimos unos afortunados los que nacimos ahí en el 70, en el 80, fuimos unos afortunados porque consumimos la síntesis de todo, ¿viste? Y acá en La Falda, ¿cuándo arrancaste? Una vez que tuviste toda esa información, de que sintetizaste qué música querías hacer, dijiste, bueno, voy a empezar. Uno siempre soñaba al frente del espejo, ¿no? De ser músico, qué sé yo. Fue pasando el tiempo, uno pibe, no toma decisiones, y cuando más o menos tiene una lucidez, se embarca en esto.
no sé si es muy lúcida la elección, ¿viste? Pero de última podrías haber sido doctor, podrías haber sido abogado, qué sé yo, y la tenías atada. Como decimos nosotros, era trabajar o esto, ¿no? Actuar, sí. Tocar la guitarra, ser músico, ser camarógrafo, ¿no? Bueno, ¿viste? Mal no nos fue. Vos estabas acá, yo estoy acá, así que no, mal nos fue. Así que esa, por los 15 años más o menos me decidí y había un violero acá dando vueltas, un de Avellaneda creo que era. ¿Te acordás el nombre? Claro que sí, es como mi viejo, Rubén Aveledo, un hacedor de una generación de músicos. Y tuvo su escuela, no acá precisamente, porque si entrabas acá te ibas para abajo, sino en la parte más nueva. Acá mismo en el Hotel Edén. Sí, acá mismo. Así que acá funcionaba como una escuela. Éramos paisanos de Villa Jardino, ¿viste? Entonces nos conocíamos delante de la escuela y se entabló una relación hermosa. Así que acá mismo yo calculo, si no fue la primera vez que toqué, le pega el palo. Así que, ¿viste cómo es? Este lugar es como en casa, ¿viste? Claro, Aveledo te transmite a vos. ¿Vos tuviste oportunidad de transmitirle a otros? Sí, a partir de los 18 me hace un lugarcito Rubén acá, yo le cambio clases de él por clases de pibes que estaban arrancando, y de los 18 no paré, ¿viste? En el medio, algún huequito, qué sé yo, por vicisitudes de la vida. Pero si no, le pegué a la docencia siempre. Y en ese interín, bueno, tener alumnos que hoy están en Europa, que en Córdoba con bandas, en Buenos Aires. Así que, bueno, esto ha sido un pasamano, ¿viste?, de info. ¿Componés? Compongo, sí. Lo he llevado a vivo con alguna formación, recuerdo ahora de la cuerda, con unos músicos tremendos como Helen de Jong, que es la chelista del Chango, el Turi Burgio, que está con Pachecos, Román Dagna, que salió del escenario, pero es director de coros y tuvo la posibilidad de actuar juntos al coro de los coristas de la película. Él hace un homenaje a los coreutas estos, y el capo de allá lo escucha y dice: loco, me encantó y se viene a Argentina, ¿me entendés? O sea, bueno, te cuento como para que veas el nivel de músicos. Y con esa formación, uno de los compositores era yo, ¿viste? Entonces lo pude llevar con mucho gusto, mucha felicidad y mucha dicha al vivo, ¿viste?, a compartirlo con la gente. Hola, somos la 38 Teatro y estamos en el Edén. Seas conductor o transeúnte, sos responsable de la seguridad vial. Cuídate. No sabes si habrá próxima vez. Z.
Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios. Siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Teléfono 3548-422945. ¿Qué te pasa? Nada, el fin de semana la camionera me puso una multa. ¿Por? Alcoholemia. ¿Tomaste? Solo un vasito. ¿Tomaste o no tomaste? Sí, sí tomé. ¿Y entonces de qué te quejas? Estamos en el Hotel Edén de La Falda, que está en La Falda sobre la ruta 38. Y estamos en un teatro. Y ya que está, dije, bueno, ¿a quién llamamos? A la 38 Teatro y resumimos todo. ¿Estuve bien la presentación? Perfecto, un poder de improvisación importante. De síntesis. Bueno, ¿por qué no se presentan ustedes? Bueno, yo soy Silvana y en este momento soy la directora de la 38, pero bueno, soy netamente actriz. ¿Y usted? Yo soy María y soy actriz de la 38 y soy netamente, no sé, pero sí capacito. Somos gente teatreros, ¿no? Ahí resumimos todo, ¿no? Hacemos de todo, porque, sí. Porque claro, yo cuando me acuerdo, yo hace ya casi 44 años que estoy en esta hermosa profesión, que arranqué de muy niño, pero me acuerdo con mi maestro de teatro en Escobar, con Cachito Cereda, el día del estreno, yendo al Paraná de Las Palmas a las 6:30 de la mañana a buscar grisinas para colgar, porque hacíamos los mirasoles. Entonces vos cuando aprendés esas cosas, sí, después por más que seas famoso, actúes donde actúes, está bueno eso. Sí, totalmente. Ese que está detrás, todas esas anécdotas que están detrás, que la hacen, sí, que hacen parte de la vida de uno. Sí, porque sí, hay todo un apoyo con esto de teatro. Bueno, yo hago este repertorio, o yo soy el director, o yo soy la damita joven, yo soy esto. Y no, el teatro es eso. Tal cual, y aparte se crea una familia y realmente es en esto, en tener que resolver todo a último momento, que si te cae una cosa se te rompe, buscar, inventar, y es, bueno, es el amor que nos tenemos los actores. Siempre hablamos con amigos y nos reímos porque algunos dicen, bueno, yo hice Shakespeare, entonces yo no fui nunca a Inglaterra, pero me dicen, mirá, Tano, me dicen Tano, mis amigos de entonces, de la época del conservatorio, vos vas a Londres y ves dónde actuaba Shakespeare. Se corrían, hacían, orinaban ahí al lado de las tarimas, eran unos teatros que se caían, iba al pueblo, iba la gente, iban tipos que no sabían leer ni escribir. Sí, lo que tiene de llegada al pueblo, ¿no? Dale. Uno lo hace solemne como decir esto es culto, es para un sector. No, el teatro es para todos. Es para todos, exactamente. Bueno, hablemos de la 38, me encantó iniciar la charla por este lado. Bueno, la 38 tiene, ¿cuánto, María? ¿Tres? ¿Cuatro? Si me equivoca, pregúntame a mí. 4 años y medio. Bueno, hablemos de la 38. Perdón, 40, ahí vamos. Parte de mis 40 en adelante, por lo cual no son los míos. Ah, lo tuyo, la bueno. Llave tampoco. Y las llaves no, tampoco, después cuenten la anécdota de la llave. Pero las llaves tampoco de ella. No, ninguna, no. La llave se pierde. Es bueno, mientras no se pierda el amor al teatro, a 4 o 5 años no se sabe en la época de la creación, pero se sabe que se hace teatro desde aquí, desde La Falda, ¿arrancaron? No sé. Arrancamos desde La Falda con una apuesta local. Estábamos trabajando en distintas cosas y nos encontramos y dijimos queremos producir donde vivimos. Y así nace la 38 y por eso el nombre. Porque si no es más fácil realmente producir en Córdoba. Porque claro, está más dado, digamos, todo. Y bueno, con ese desafío... ¿Y cómo llega el teatro primero a tu vida, digamos? Cuando era joven y bella. ¿Hace poquitito? No, sí, con, no sé, 18, 19 años. Yo iba a ser abogada. Y gracias a Dios,
Perdón, los muchachos, burlando y los amigos. Y elegí el teatro. Kutcher, discúlpeme, doctor. Y elegí el teatro. Bien elegido. Porque bien elegido. De abogada. ¿Y vivías acá en La Falda o no? Sí, estuve en Córdoba, viví en Córdoba en ese momento. Claro, ahí tenía, digamos, lugares. Hacía la facultad y tenía como hobby el teatro. ¿Y en tu caso, María? Y desde que tengo uso de razón, es como lo inevitable. Para mí es lo inevitable, si vos me preguntás, está en mí. O sea, es así, de chiquita que hago teatro. Yo digo que casi todos empezamos así, de esta manera. De hecho, yo también arranqué primero escuchando a mi abuelo paterno que contaba cómo hacía teatro en las escuelas rurales de Santa Fe en la década del 30. Entonces vos escuchás el cuento, ¿sí? Y te explicaba, hace esto, y bla, 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 bla. Y después, cuando fui a estudiar a la escuela industrial, primer año, hacen una obra de teatro los compañeros de cuarto año, ¿Quién yo? De Almiro Sáenz. Y yo dije, yo quiero eso. No, yo voy a ser actor. Y quiero vivir de ser actor. Bueno, pasó mucho tiempo, tengo la bendición de eso, porque también tiene que ver las circunstancias, las elecciones, las mudanzas, las cuestiones familiares, pero lo que no se pierde es esto, porque vuelvo a contar la anécdota y la voy a contar cada vez que haya colegas. Cuando regreso al Conservatorio Nacional en el 83, me cruzo con David Stivel en Mar del Plata, que volvía del exilio. Yo lo tenía como referente, entonces le voy a pedir consejo. Yo tenía 22 años y cuénteme, ¿qué puedo hacer? El tipo me preguntó, ¿usted qué quiere, ser famoso o ser actor? No, yo quiero ser actor. Bueno, entonces me dijo esto, que no deje de hacer las cosas que, por ejemplo, hace la 38 Teatro. Claro, me hace acordar, a mí me pasó con La China. La fui a ver a Córdoba, muy jovencita, creo que fue la primera obra de teatro grande que vi, y bueno, era Eva y Victoria. Y cuando terminó la obra, le escribo un papelito para ver si podía hablar con ella. Y bueno, ella, bueno, toda energía. Querida, pues ya, ¿cómo no? Pero claro, mi amor. Esencia, y me dice, si vos querés ser actriz, vas a ser actriz. Y eso para mí fue muy fuerte porque es que la carrera de Derecho, realmente me puse a estudiar teatro en serio. Y bueno, tengo 44 años y sigo haciendo teatro. Nunca dejé de hacer teatro. ¿Coincidís con esto de que no hace falta estar en la televisión o laburar en el San Martín para decir yo soy actor o actriz? Esto hay que aclararlo, porque la gente se confunde. Si no, se cree que, por ejemplo, el fan de Wanda Nara es actor y no lo es. Claro, absolutamente. Me pasa con los chicos yo de clases, en los colegios. Profe, ¿qué hago? Dice, ¿cómo voy? Porque yo quiero actuar y para entrar... No, vos tenés que formarte. No podés hacer... Primero te formás, primero sos actores y después que te interesa la televisión. Tenés que ir a hacer un... Es una herramienta, es una estética, es una plataforma distinta para actuar, pero esto es... No, te haces así. Lo más lindo. Te haces actuando, actor te haces actuando. Y está buenísimo una carrera, pero te la da el escenario. ¿Podés creer que los de La Caminera me pusieron una multa por no usar el cinturón de seguridad? ¿Pero lo tenías puesto? Y no. ¿Y entonces? ¿De qué te quejas? Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios. Siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Teléfono 3548-422945. Ah, no te conté lo que me pasó. ¿Podés creer que La Caminera me puso una multa por llevarlo a Fede en el asiento de adelante? Pero vos sabés que los chicos menores de 10 años tienen que ir atrás. Y con cinturón. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué te quejas?
Seguimos con esta hermosa gente de la 38 Teatro. Me encantó el nombre, ¿eh? Me encantó. Bueno, repertorio. A ver, definamos. ¿Propio o acuden a los dramaturgos? Mira, es propio. Lo que pasa es que ahora estamos con unos textos de Mónica Cabrera trabajando. Que, bueno, algo se formará de eso. Pero la primera obra, que se llama Rosita de la 38, o Cuando apareció el ruso, es un texto propio y tiene que ver con la televisión. Tiene un humor negro, tiene mucho de humor. Y bueno, fueron 2 años de investigación, porque estuvimos investigando desde la manera creativa cómo se fue formando la obra. O sea que es una creación, pero es como un trabajo un poquito de laboratorio que quisimos hacer. ¿Y la temática la van eligiendo ustedes o surge de la exploración? Surge la inquietud que teníamos nosotros sobre qué querer decir, lo que nos interpelaba en ese momento de nuestra vida y que tenía que ver con eso de lo que veía el otro de nosotros, cómo somos. ¿Somos nosotros o somos los que ven los demás de nosotros? Bueno, el ser, ¿no? Y la televisión tiene mucho que ver con eso. Claro, tiene mucha responsabilidad de eso, ¿no? Muchísima, de la formación de la mirada y de los escapismos que genera. Y de primero la imagen, porque es imagen para empezar. Totalmente. Y cómo llega a la mente del otro y la transforma, ¿no? Si el otro se deja. Si el otro se deja transformar, sí. Exactamente. Por suerte tenemos en el caso de la televisión el control remoto y vos cambiás y ves lo que querés ver. Vas eligiendo, sí. Por eso yo me lo paso viendo History Channel. En serio, en serio, en serio. Escuchame una cosa. Bueno, y aparte de Rosita, ¿qué tenemos? ¿Qué otros espectáculos tenemos montados o en carpeta? No, solamente ahora está la Rosita. Lo de Mónica Cabrera se está haciendo, está en proceso. Supongo que para fin de año ya estaremos en condiciones de estrenar. ¿Y cuántos integrantes son? 7. Siete. ¿Y se puede agregar gente, digamos, gente que está escuchando? Ay, quiero ver a María, le voy a preguntar, yo la conozco, ¿puedo ser actriz? Mira, es un tema ese que estás tocando y no sé si es fácil responderlo hoy. Si va a salir no, aquí. porque a veces dice, no, dice, no pregunta, puede ser que no quieran más integrantes porque justamente el proceso creativo con lo que tienen está bien. No, sí está abierto, pero está abierto desde el lugar del teatro como forma de vida y como forma de vida que tiene que ver con lo profesional también y bueno, donde hay que poner mucho y no todo el mundo está dispuesto a eso, a entregarse, es una entrega muy grande que hay que hacer. Entonces, si está dispuesta a esa entrega, bienvenido el que quiera. ¿Y talleres de formación actoral o para niños, adolescentes, lo hacen aparte del grupo, desde el grupo o no lo hacen? Mira, en este momento estamos como en un momento de trabajar en nosotras. Las dos tenemos ya una edad que hemos hecho mucha formación. Entonces, María, mucho más que yo, es como la profe de teatro de La Falda. Y... ¡Ay, por Dios! Dice el otro. Y sí, porque... Es como que amerita. Amerita. Yo tengo a ver, tíralo. Amerita. Vamos a hacer una cosa. ¿Vos? Amerita. Che, vos decís, es la como la profe, y vos, y yo te pongo el micrófono y decís, toma dos. La profe de teatro de La Falda. Ay, por favor. Le cambié el por favor por... Lo cambié el texto, está bien. Bueno, eso es muy lindo también, ¿no? Lo que están haciendo ahora, agarrar un texto y trabajar sobre un texto, cambiarlo y eso. Sí. Ahora estamos encantadas con Mónica Cabrera, el humor, la rapidez, la estructura del texto y que nos lleva a esas mujeres solas y que nos dan muchísima gracia. ¿Hay varones? ¿Hay actores? Sí, tenemos un actor. Un actor. Los porcentajes, eso te voy a decir, no es fácil, ¿no? Digamos. No, los hombres acá en la zona, y te digo la zona... Le pasa a las chicas de que hacen danza, ¿eh? Sí. Si el hombre actor, si el hombre decídanse, muchachos, estudien actuación. Para vos te digo, hombre de acá de La Falda y aledaño, escuchá a una mujer teatrera. Totalmente, para lo que quieran, quieren ser actores, quieren levantar, quieren divertirse, es lo mejor que pueden hacer, anímense. Pero estudien actuación, con el porte no alcanza. Hay que estudiar, bueno, hay que buscar la excelencia siempre, ¿no? Sí. En todo lo que se hace. Sí, porque a veces se nota eso de el que está formado y el que no, hace un poquito de ruido a la hora de ver el espectáculo y bueno, ya sabemos cómo es esto. Porque a veces te pasa que hay gente que hace teatro porque si no, en vez de ir a psicólogo hago teatro, o tengo problemas en casa voy a hacer teatro, o estoy aburrido y voy a hacer teatro. Y no es así. Y no es nuestro caso.
Pero no es el caso del teatro, en realidad. No es el caso, no se comprende, se mezcla un poco la claro. cuestión. Está bien que se use como herramienta para terapias alternativas, está buenísimo, pero no es la función que tiene el teatro en sí. Bueno, alguna cosita que le quiere... ¿Por qué la gente debería ver un espectáculo de la 38 Teatro? Porque la gente debería ver teatro, de la 38 y de cualquier obra. Qué respuesta, ¿eh? Es como la... Vos sos la profesora y ella como un asistente de docente. No me gustó lo de asistente. El ¿Sabés que soy de el Leo? Tipo Matías, vos sos de Leo. Oh, claro. Es el horóscopo, no me lo permite. Es verdad, astral, claro. Lo mío es astral. O sea, no sé. No, porque la gente tiene que venir al teatro. El teatro son seres vivos que están poniendo el cuerpo, la respiración, el corazón y mucho trabajo para que se cree esa comunión que solamente se da ahí. Para mí el teatro es magia. Totalmente, lo amamos. Me preguntaba un chiquito y me pregunta, ¿qué, ¿para qué sirve esto? La utilidad del teatro... No tiene utilidad, no sirve. No importa, es vibrar. Claro. Bueno, y acá tiene la posibilidad, porque un gran tema de en la Argentina, imagínense que mientras... Lamentablemente por la situación se cierran muchos teatros, sobre todo en Buenos Aires y en otras ciudades importantes. Acá se inauguró uno, el Teatro Edén. Acá hay un teatro técnicamente moderno, muy amplio, con un escenario extraordinario, camarines, preparado para 400 personas. Digamos, tienen una herramienta abierta para todos los grupos de teatro de acá. Sí, estaría buenísimo poder hacer inclusive un ciclo y poder... mostrar lo que se está haciendo en la zona, que es mucho. A mí me interesa eso de hacer un ciclo de teatro de grupos de acá, de La Falda y de la zona. Es maravilloso. La verdad que suceda esto es que lo que uno está esperando hace mucho tiempo. Vamos a hacer, vamos a comprometernos. Desde el Edén vamos a hacer este ciclo. Sería maravilloso. Yo trabajo en muchas escuelas también y los adolescentes. Hay mucho público que enseñarles a mirar puede cambiar una estructura de educación y de pensamiento. Me parece que es maravilloso. Me encantó esa la nota, chicas. Gracias. No, a vos. Gracias por la oportunidad. No, por favor, seguimos en el Edén.